dicen, mi gente? Gracias por estar activo como siempre en este canal. El día de hoy amaneció muy pero muy picante y en este video vengo a explicarles dos noticias muy impresionantes. Yo espero que ustedes miren el video completo para que se enteren exactamente de todo lo que está sucediendo en la música urbana. Iniciando con la Demente 1212. Señores, ustedes saben que la Demente fue detenida para que dé todas sus declaraciones sobre todo lo que se está diciendo de Rochy RD. Ella va a decir la verdad y todo el mundo quiere saber, pero ahora se está rumorando algo muy delicado y es que se dice que el Ministerio Público le está ofreciendo un trato a la Demente 1212. No se sabe cuál es el trato, pero el trato es de que ella declare en contra de Rochy. Señores, oigan esto, el Ministerio Público quiere de que la Demente dé sus declaraciones, pero que todo sea en contra de Rochy. Yo pienso de que si la Demente hace esto, señores, va a poner un tremendo huevo y Rochy RD, luego de que salga de donde está, se va a ver con ella cara a cara y no va a encontrar qué decirle. Yo pienso que esta es una forma de traicionar al que te dio de comer. La Demente debe de dar todas sus declaraciones y fue citada para este miércoles, señores, para que dé la cara en el Ministerio Público a ver qué ella va a decir sobre todas las acusaciones que se están haciendo en contra de Rochy RD. Y por otra parte, hay un video que está circulando en las redes sociales donde la Demente toma esto como de burla junto a más personas en un momento tan delicado como el que está viviendo Rochy RD. Yo pienso de que la Demente debe ponerse los pantalones y saber bien qué va a decir el miércoles cuando esté en los tribunales, señores. Hay que saber lo que se va a hablar y decir la verdad porque todo el mundo quiere saber qué pasó con Rochy RD. Pero el Ministerio Público, ya como hay una presión social, todo lo que se rumora es en contra de Rochy, señores. Y no se sabe si Rochy es inocente hasta que no encuentren las pruebas. Por eso dieron 3 meses de medida de coerción para investigar a fondo, señores, qué fue lo que pasó con esas dos personas. Muchos dicen de que Rochy quiso ayudarla y la invitó para un evento que él tenía y quizás él no le puso la mano, pero se está diciendo de que sí tuvieron algo y eso es lo que se quiere aclarar. La Demente debe de ponerse los pantalones y tomar esto un poquito más en serio y no dejarse comprar porque andan un sinnúmero de manos negras que podrían ofrecerle dinero para que ella diga lo que no es. Pero vamos a ver qué pasa, porque por más que ella diga la verdad, yo no creo de que cuando Rochy salga va a tener el mismo acercamiento que tenía con ella. Yo pienso de que Rochy le va a dar banda a todas esas mujeres y va a empezar una vida nueva. Vamos a ver qué pasa. Así que le voy a colocar el video para que ustedes escuchen todo lo que dijo el abogado de la Demente mientras estuvieron en los tribunales, que la Demente fue citada, señores, para el próximo miércoles. Quiere decir que va a durar una semana detenida en lo que se averigua el caso. Fue aplazada la administración a los fines de preparar los presupuestos. ¿Ahora cuándo fue aplazada? Para el miércoles, a las 5 de la tarde. ¿Qué pide la fiscalía? Todavía no conocemos la pedida. ¿No se lo mostraron? ¿Ni sabe los cargos de lo que la acusa? Es a esos fines conocer los presupuestos, de preparar los presupuestos y conocer el expediente y hacer una defensa. ¿Y qué le ha dicho hasta el momento la imputada? Ella inocente. Ella inocente. ¿Usted ha hablado con ella? El plazo que están dando. Porque ella sabe que no ha cometido un delito. Pero usted ha hablado con ella después de estar preso. Sí. Ya ustedes saben, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Síganse suscribiendo y activando la campana de notificaciones. Y gracias por estar activo como siempre en este canal.